hola. Hueles a cebolla. Ay, perdón, sí, lo sé. Ya, no te preocupes. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en la despedida? No fui a la despedida. ¿No? ¿Por qué? Porque al final me puse a pensar en lo que me dijiste y dije, ah, no, ¿para qué voy a ir si se va a molestar? Pero si yo te dije que vayas. Sí, pero igual, dije, se va a molestar, entonces. No, ¿por qué me molestaría? Porque eres mujer. ¿Y? ¿Y que te ibas a poner celosa? No, nada que ver, ni que fueras a hacer algo incorrecto. No, sí, lo mismo dije, pero igual, dije, ¿para qué? No, para que no se moleste. Entonces, no fui. Bueno, ¿y en dónde estabas? En la oficina, trabajando. ¿Y eso? No lo toques, es una mancha de ají. Me manché comiendo un sándwich de lomo de Milagritos en su casa. ¿Quién es Milagritos? Milagritos es la caperuza que lleva sus sándwiches a venderlos a la constructora, ¿ella? Ya. ¿No que estabas en la oficina? Sí, estaba en la oficina, pero después descubrí que Rubí estaba haciendo su despedida de soltera ahí en la constructora, así que... ¿Ah, sí? Y la señora Violeta se pasó de tragos. Entonces tuve que llevarla a su casa. ¿Quién es la señora Violeta? Es la florista. ¿La que vende flores acá afuera? Ella. Ya. ¿Y dices que ella estaba en la despedida? Sí. Y como se pasó de trago y estaba un poco así como, no podía dejar que se vaya sola en taxi con su hija. Entonces yo me ofrecí a llevarlas a su casa. A la caperuza y a la florista. Exacto, a ellas dos. Ya una vez que la señora Violeta estaba en su casa, a buen recaudo, yo me estaba yendo y Milagros, ¿no?, a manera de agradecimiento, me ofreció un sándwich de lomo y lo acepté. Claro, como tú has sido tan bueno con ella, ella justo te preparó un sándwich y te lo dio porque ella sabe hacer sándwiches. Y es buena gente, ¿no? Es buena gente. Es amable, sí. Claro, es una buena persona. Sí, se porta bien. Sí, bueno. Ya me voy. ¿A dónde? A mi casa. ¿Por qué? Porque vine a saludarte y ya te saludé y ya me voy. No, pero no tienes por qué irte. Ya sabes que mi nona no tiene ningún problema que estés acá. Sí, ya sé, pero prefiero dormir en mi casa. ¿Sí? ¿Segura? Sí, no hay problema. Ya. Espera. ¿Estás celosa? ¡No! ¿Segura? No, de verdad, para nada. No creo que yo tenga algún motivo para estar celosa, ¿no? Si tuviese un motivo, entonces tal vez... Estoy celosa. No estoy celosa. Ya. O tú piensas que yo... Como que hay una razón por la que yo podría estar celosa. ¿Ah? No. No, ¿estás celosa en serio? No. Ya. No. Ya, chao. Ok. ¿Todo bien? Sí. Sí, en serio. ¿Todo bien? Todo. Perfecto. Ya. Chao. ¡Hey! ¡Hey, hola! Te estuve llamando, pero no me contestabas. Sí. No quería hablar contigo. ¿Por qué? Ah, por lo de la despedida de soltero, ¿verdad? ¿Te molestaste? No. Por lo de tu salida con Milagros. ¿Cuál salida, Ariana? ¿Cuál salida? Simplemente la llevé a su casa. Y te invitó un sándwich también. ¿Por cortesía? Claro. Ariana, escúchame. Sabes perfectamente que te quiero, ¿no? Y tienes que saber que jamás te cambiaría por nadie, mucho menos por la caperuza. ¿De verdad? Te lo puedo jurar si quieres. Ya, perdóname, es que a veces me ganan la inseguridad, no sé. Ya, tranquila, ya pasó. No pasa nada. Yo. Ya está. Ahora me tengo que ir volando, tengo una reunión, ¿sí? Dale. ¿Me prestas tu computadora para mandar unos correos? Ah, sí, dale nomás. ¿Cuál es la contraseña? Es Grace. Ya regreso, ¿sí? Nicolás, te traje tu sanguchito. Perdón, señor de las casas. Le traje su sanguchito de lomo saltado. Nicolás no está, pero le puedes dejar el sanguchito. Sí, disculpe, pensé que era el señor de las casas. Sí, no hay problema. Pero soy su enamorada, entonces es igual, ¿no? Sí, lo sé. Bueno, le dejo el sanguchito aquí. Ya, gracias. Permiso. No, espérate. No tan rápido. Yo nunca hago estas cosas. Pero
Tú y yo tenemos que hablar. Ya guardé tus cosas. ¿Dónde vamos? ¿Qué haces ahí? Si no te molesta. No me digas. ¿Es una alegoría lo que sientes? Algo así. Déjame adivinar. Sientes que nuevamente tienes el timón de tu vida. ¿Y qué sigue? ¿La hora de la venganza? Todo a su debido tiempo. Entonces, ¿qué te provoca hacer? Bueno, me provocan tantas cosas. Tú dirás, ¿por dónde empezamos? Si me conoces tan bien, ¿por qué no lo dices tú? Entonces no hay nada más que decir. Sobran las palabras. No perdamos más tiempo entonces, ¿verdad?